Hola a todos, bueno pues acabamos de llegar a Cartel Est. Yo ya había venido hace un tiempo. Grabé un pequeño video de cuando llegué a Gardel Est. Hello everyone, here we are in Gardel Est. We have really good news. We are moving to a new studio. We are getting ready for making new music in Paris. Stay tuned guys, have a really good weekend and see you in the next video guys. Haber cambiado un nuevo estudio aquí en París está súper genial. De hecho estamos un poco más cerca de París, estamos como unos 30 minutos. Y bueno, eso es totalmente genial, está muy conectado todo. Y pues hemos venido un poco a Gardel Est a recordar unos buenos tiempos. Chicos, mi nombre es Darío Paza y este es mi primer vlog. Siento mucho no haber podido comunicarme con ustedes desde un principio. Desde el momento que llegué a París, lo primero que estuve investigando había sido tener mi estudio y estar totalmente listo para poder grabar y hacer toda la música que ya está en proceso de estar en las tiendas online. Estoy súper feliz por ese resultado. Sin embargo, no ha sido cosa fácil. Pues comenzar con nuevas amistades, comenzar con nuevos lugares y nuevos sabores. En particular, en todo este tiempo me he enamorado de pan au chocolat, de croissant, de los quesos y sobre todo de la gastronomía en general en Francia. Es deliciosa. Y desde que llegué tuve una muy bienvenida con todas las personas que he conocido. Pues desde que llegué ayudé a unos amigos a cortar leña. Había llegado en invierno, así que aún había muchas actividades por hacer. Yo llegué en febrero, así que el invierno aún estaba en esos momentos. No había ningún problema de muy bajas temperaturas, pero el ambiente, el aroma a tierra mojada y ese sonido de muchas personas trabajando, cortando la leña, ha sido impresionante. Oh, por Dios, mi gorra. Ok, como siempre, me he perdido un poco en el metro. No sé dónde. Wow. Apenas van a ser las 6 de la tarde y ya está oscuro totalmente todo en París. Es hermoso. Sin embargo, la sensación de que el día se termina mucho antes es palpable. Así que han sucedido varias cosas desde que he llegado a Francia. Mi primera llegada había sido a París. Enseguida compré un boleto a... un momento. Enseguida compré mi boleto a Lyon. Después de mi visita a unas zonas más verdes en Francia, regresé a París a trabajar muy duro en mi proyecto. Así que estoy muy emocionado por mostrarles qué es lo que ha pasado en todo este tiempo. Voy a hacer un pequeño cambio de luces. Así que durante todo este tiempo me he enfocado completamente en la creación de música en Francia. Y gracias a estar aquí, pues he tenido las experiencias de conocer lugares en el sur, lugares en el norte. Y estos han sido el motivo de mi inspiración para crear mi primer álbum hecho en Francia. Y como Navidad ya está a la vuelta de la esquina, ya está en la siguiente puerta, ya está súper cerca de nosotros, pues yo les deseo una muy feliz Navidad a todos. Espero que se lo pasen muy bien con sus amigos, con su familia. Chicos, cuídense muchísimo. Yo los veo en el siguiente video. Joyeux Noël a tous. A bientôt.